Y ya va a comenzar un nuevo episodio el súper increíble podcast. En otro, un episodio variado donde hablo de todo y me vuelvo medio loco. ¿De qué hablo? Hablo del parchis. Hablo del sexo virtual, que ahorita está muy de moda, que lo están mandando a hacer. ¿De qué más hablo? Hablo de dictadores de Corea del Norte. Hablo de el documental de Jordan, Ta también hablo el documental de Jordan, les cuento que en patreon.com slash nanutria, que es mi Patreon, el Patreon del podcast, además de subir extras todas las semanas, allá les pongo información, les doy recomendaciones, les escribo artículos, hacemos preguntas y respuestas, hacemos dinámicas, ¿qué estoy haciendo ya también? Ahora estoy haciendo el showcito que antes hacían los bares que subía al Instagram, el showcito de nanutria, ahora le puse nombre el zoomcito de nanutria, y estoy haciendo shows en vivo, en zoom, Dos veces al mes y en el Patreon, ahí les doy la clave Zoom. Entran, ven, hago shows, tal, tal. Todo está bien divertido, está muy bueno. Lo pueden ver allá en patreoncom es la nutria. Y también este programa presentado a ustedes por casupo.co: los mejores artículos de cuero de lujo. Y ahora también venden tapabocas desde los Estados Unidos hacia cualquier ciudad del mismo país o hacia otros países, pero van a demorar en llegar porque estamos en pandemia mundial. Y este programa arranca ya. El super increíble podcast de nanutria, el super increíble podcast de nanutria, el super increíble podcast de nanutria y empezó. Y bienvenidos a todos a un nuevo episodio del super increíble podcast de nanutria. Este es el episodio número 70, muchachos, como los días que siento ya que van de cuarentena. Ya siento que esta mierda ha sido una eternidad. Bienvenidos a este episodio del podcast. Vamos a comenzar, muchachos, a hablar. Vamos con los chistes, con la emoción, con el carisma, con las ganas de no suicidarnos. Que queremos, o sea, hay ganas de suicidarse muchas, pero hay que, hay que fomentar las ganas de no suicidarse. Es lo que hay que hacer. Y comenzamos. A ver, por ahí he leído bastantes cosas. Este programa va a estar bien variado, bien divertido. Lo primero que leí, muchachos, es que... El Barcelona Fútbol Club, el equipo de Barcelona, el fútbol club donde juega Messi, donde jugó Iniesta, donde jugó Xavi, donde ese equipo, el famoso equipo, los cule, los que le, le llaman, el Barcelona este año está cediendo los derechos del nombre Camp No o el No Camp. Que es el nombre de su estadio para vendérselo a alguna marca y con ese dinero donarlo a fundaciones, cosas para ayudar al coronavirus. ¿Qué significa esto? Están haciendo lo de los gringos, están como ofreciendo su nombre para vendérselo a alguien, como el estadio de Miami, el de Miami Heat se llama el American Airlines Arena, hay uno de Amway, o sea, los gringos le venden los, est est los estadios a las marcas, quiere decir. Eh, como que si el del Deportivo Táchira en San Cristóbal, en vez de llamarse el Polideportivo de Pueblo Nuevo, se llame el Polideportivo Chimuel Tigrito, y es que Chimuel Tigrito lo pagó y es el patrocinante oficial. Bueno, el Camp Note, para reunir dinero, como ahorita no tiene ingresos, y ellos digamos que no quieren donar de su bolsillo porque pueden quedar en la quiebra, pensaron, ok, ¿qué podemos hacer? Podemos donar el nombre por un año, no donar, Podemos buscar un comprador del nombre del estadio por un año para la temporada 2020-2021. Y ese dinero se va a utilizar para donar la organización y todo. Quiere decir que alguien lo puede comprar. Puede comprarlo el BBVA. Entonces que se llame el BBVA Camp No. O puede comprarlo quien sea. Entonces yo qué pensé. En Patreon a lo mejor si reunimos mucha plata, muchachos, compramos un año el nombre del Camp No. Y que se llame el super increíble Estadio de Nanutria y sus amigos, para que ustedes no se descarten. Entonces hoy hay juego de la Champions League Manchester United contra el Barcelona Fútbol Club en el súper increíble Estadio de Nanutria y sus amigos. Sería increíble, pero para eso tendríamos que recaudar como unos cientos de millones de euros que estamos bastante lejos por ahora en la cifra. A lo mejor se llega algún día, pero por ahora no. Pero ya saben, si alguien aquí quiere invertir, Está pensando una oportunidad de negocio, de marketing. Está acaba de montar una venta de pequeños, una venta de, de, de empanadas. Eh, este, está montando cualquier empresa y está pensando qué mejor forma de promocionarlo. Y tiene algunos cientos de millones de euros extra, puede patrocinar el nombre del Camp Note. A lo mejor Chimol Tigrito tenga para comprar. El, y que sea un juego de la Champions League entre el Manchester United y el Barcelona Fútbol Club en el estadio Chimú el Tigrito de la ciudad de Barcelona, sería increíble. Este, pero bueno, ya saben muchachos, lo que quiero aquí, ayudar para que todos nos ayudemos con el coronavirus. Empresas pequeñas, emprendedores que quieran patrocinar el nombre del estadio de Barcelona, ya está. A la, a la venta. ¿Qué más? Salió, salió un documental que yo estaba esperando muchísimo, que se llama The Last Dance. The Last Dance. Uy, hoy estoy tartamudísimo. Es que no he hablado mucho, muchachos, en el día de hoy. Y cuando yo no hablo mucho, como que me reservo toda la tartamudez para cuando hablo, pero voy a afinar los detalles, voy a esforzarme. Van a ver que me puedo esforzar en no tartamudear, lo que pasa es que me da ladilla. Estarme esforzando para no tartamudear, pero hoy estoy abusando. Y además, ca casi que todo el mundo, como que cada vez que ve un video no al no, podcast, dice: Hoy estuviste más tartamudo que nunca. Como si yo estuviese una competencia. No, muchachos, siempre estoy igual de tartamudo. Solo que alguna vez, si ustedes se fijan más, se fijan menos. Hoy me siento muy tartamudo, así que me voy a forzar mucho por hacerlo lo menos que pueda. Y van a ver que lo voy a lograr. Y también van a ver que voy a pronunciar demasiado bien las letras, porque ese es un buen truco que tengo. Para no tartamudear. Así que, bueno, este está el documental este de The Last Dance, que es los últimos tres años de los Chicago Bulls. Creo que es el último particularmente. De los Chicago Bulls de Jordan. Que es eh, creo que el 94, 95, 96 95, 96, 97. No me acuerdo porque. Sé que Jordan se ganó seis NBAs. Pero fueron en siete años. Porque en el de la mitad fue cuando Jordan se volvió loquito. Y fue, se fue a jugar. Béisbol a las Grandes Ligas y fue una locura, muchachos, porque jugaba bien béisbol para lo de una persona normal, pero Jordan no jugaba el béisbol como para ser un jugador de las Grandes Ligas, pero obviamente lo metieron a jugar porque iba a vender entradas porque es ver jugar a Jordan. Es como que Messi ahorita llegue y diga y que, ¿sabes qué, muchachos? Voy a jugar tenis y, y lo metan a jugar en Wimbledon y eso pero no es tan bueno, o sea, puede ser bueno para un nivel amateur, pero uno igual va a verlo porque es ver a Messi. Entonces, Jordan tuvo ese año del béisbol, que era porque le había prometido al papá que él iba a ser béisbolista, que el papá siempre quiso ser béisbolista. Bueno, cuando usted ya es millonario y es el mejor jugador de, de básquet del mundo, puede darse esos lujos y se fue un año a jugar béisbol, todo el mundo se empezó a reír y que Jordan se volvió loco, y dije, me volví loco, volvió a la NBA y ganó tres años seguidos, y dije, agarren su loco desgraciado. Es acerca de esos tres años que da un poquito de rabia porque inclusive yo digo que es el documental de Jordan y no es el documental de Jordan solo, es el documental de los Bulls, que era Jordan, Pippen, Rodman, Kukoc y Jordan, Pippen, Jordan Pippen Rodman, Kukoc y Steve Kerr, que era el, el blanco, el más blanco. Kukoc también era medio blanco, pero era europeo, Steve Kerr era rubio y todo, y está... Con. Ya, el director técnico. Se me olvidó. Que es el, el que creó la ofensiva triangular. Director técnico de los Bulls. ¿Cómo es que se llamaba él? No, ese se llamaba de los Bulls de Jordan. Ya, es, es muy fa famoso, muchachos. Se me olvidó. ¿Cómo es que se llamaba? El que también fue el de los Lakers. Phil Jackson. Phil Jackson. Entonces es el de ellos. Porque Phil Jackson, no hay que desmeritar. Jordan fue increíble. La, la dupla con. Pippen fue increíble, con Rodman también, pero Phil Jackson, el director técnico de los Bulls, además de ganarse los seis anillos de los Bulls, se ganó todos los mismos anillos de Kobe Bryant. O sea, él es como el Mel Sousa de los jugadores de la NBA. Él tuvo a Jordan, y a, a pesar que Jordan fue increíble, él supo controlarlo, dominarlo y darle su juego. Y además él tuvo a Kobe y a Shaq, que eran dos animales indomables, y también se ganó todos sus anillos. El señor Phil Jackson tiene mucho, mucho que ver aquí. Y además él inventó algo que se llama la ofensiva triangular, que es una forma de dar pases entre tres personas, que es demasiado que ahorita en el básquet ya ni se habla porque es demasiado obvio. Bueno, antes de él esa no existía. Digamos que el básquet era demasiado. La agarro la paso para adelante y ya. ya. Aquí es como jugar en triángulo, eh, que hace el básquet mucho más movido y más difícil de marcar. Está ese documental, está muy divertido. Usted ve y usted dice, Dios mío, esto es increíble. Y además. Para mí o para la gente que tiene mi edad o menos, es, es increíble porque es histórico, porque aunque sabemos la historia, sabemos lo que hizo Jordan y todo, yo estaba muy pequeño cuando eso. Entonces no viví bien las cosas y aquí me lo recrean, tiene muchos videos de archivo. que se ponía a ver, la gente se veía, las cámaras hacen ver a la gente más fea y que esa gente en los 90 era fea a todo el mundo, ¿no? Como ahorita, mire, esto es celular. Esto es, yo me grabo el podcast desde la cámara frontal del celular. Porque la cámara frontal es peor que la cámara normal del celular, pero yo me grabo de la frontal porque me puedo ver y me gusta estar viendo, saber que se está grabando, saber el encuadre. La cámara frontal de mi celular, ahorita en el 2020, es muchísimo mejor que las siete cámaras que utilizaba la NBA para grabar a Jordan en sus torneos. Este, uno dice, esa gente se fea, pero está ese documental. También, por si lo quieren ver, es muy divertido, entretenido. Ya sacaron dos episodios de los diez que habían porque ESPN lo tenía pautado para sacar en junio, pero llegó la pandemia y ESPN ya no tiene deportes que mostrar, muchachos, porque los canales de deportes viven de deportes y ahorita mucho deportes no hay. Ahorita es que si sí. vamos a ver un video de LeBron James haciendo abdominales en su casa. Ya ESPN está a punto de transmitir a Sasha Fitness haciendo abdominales en las mañanas. Ojo, que es buen deporte. Este, haciendo abdominales, después una gente haciendo yoga, después dos viejos insultándose. Sería bueno eh, dos tipos en un, un carro insultándose, el, el, el que mejor se eche la, la puteada. Entonces le tocó adelantar este documental para tener algo de ingreso, para tener algo de publicidad y que se vea algo. El documental está bien interesante. ¿De qué más ha dado tiempo en esta cuarentena? En este tiempo de locura. Que estamos aquí, les tengo in información porque averigüé, muchachos. Me enteré. Esta noticia es medio vieja, pero me dio mucha risa. Ustedes se acuerdan de Smallville. De Smallville, la serie El Superman Joven. Este que era como el Superman antes de ser Superman. Y y, y ya no me sé más que la pasaron en, en Warner demasiado, bueno. ¿Se acuerdan de la actriz rubia, la catirita, la rubia de esa serie? Ella se llama Alison Mac. Alison Mac la, la la rubia, la, la amiga de Clark, que fue como no que era muy linda, bueno, muchachos, les digo. Esta amiga es Superman, la personaje de Smallville el año pasado, la noticia es vía, por eso es que le digo la noticia es vía, pero me enteré ahorita, pero para que vean lo que uno se entera, porque en cuarentena caen no noticia no muchachos. Esta tipo ahorita está presa por tener un tráfico de blancas en una secta sexual. La actriz, aquí voy a poner la foto, pero lo, se pueden recordar. La actriz, Alison Maglades-Molville, estaba en una secta de kit Ranier. Vamos a ir. Se llamaba Kirk Ranier. Era un ejecutivo de televisión que tenía una secta sexual, muchachos. ¿Y por qué se hizo noticia ahorita? Porque este, eh, este mes le iba a tocar la sentencia de juicio a Kirk Ranier y a ella por, por tener tráfico de blancas. Es como una historia similar a la de Gloria Trevi y el. ...manager que también tenían como una secta sexual de, de tráfico de blancas... ...pero la de Gloria Trevi, el manager, era más de prostitución... ...este, la de Kiet Ranieri, era más que era su ...un poco de mujeres con las que él tenía sexo... ...porque era como una secta así de artistas que iba a llegar un dios... ...toda la paja esa de las sectas que siempre es una espiritualidad y tal... ...y lo que el tipo se quiere coger a todo el mundo... ...como termina todas las sectas, muchachos... ...y esta tipa, la actriz de Smallville, como era la más famosa... Ella se encargaba. Era como la segunda al mando. También era una de, la, de las chicas de, de Kit. La secta se llamaba NXIBM. No sé cuál cómo se pronunciará eso. Inx -bub -bub, inx -bub. Ahí no estoy tartamudeando, muchachos. Es, así se dice. NXIBM. Esta muchacha, como era la imagen, la más famosa, él la utilizaba. Para que ella hablara con mujer, no, que usted quiere ser actriz, que quiere triunfar, bueno, pero es que es como una religión que funciona, tal. Este hombre es un ejecutivo de televisión, además. Y terminaban teniendo sexo, las reclutaban, eran esclavas, tenían sexo, invitaban amigos, se les... eran como unas orillas todas locas con otros ejecutivos. Como el mismo de que usted quiere estar en esta serie, tiene que cogerse ese productor, pero de una forma más salvaje porque era todo una secta, una cosa, una locura. Y además todo estaba como en México. La cesta, una locura, una locura, una locura. Una locura. Lo importante es que si usted se pregunta, ¿por qué yo no vi más a esa actriz que era tan linda, tan talentosa? La cara es muy amigable porque eso es importante para, para los act las actrices y los actores que por más que sean... Bellos o no, que la cara sea amigable, que usted no se siente intimidado, ¿por qué no volvió a aparecer? ¿Por qué yo la vi más bueno? Porque ella se dedicó a reclutar mujeres para que un productor de Hollywood tuviera sexo con ella y las ofreciera a sus amigos en una secta sexual. Así que, muchachas, si ustedes quieren triunfar en el cine y un tipo las está invitando o una muchacha muy linda las está invitando a ir, que les va a presentar, que es como una reunión de balay, pero le dice que vayan en bikini, digan que no. A menos que, o a menos que si quieran tener sexo con un ejecutivo y, y participar en un, ojo, porque si usted quiere participar en una orgía sexual, háganlo. Yo, en una orgía sexual, no, no, una orgía sexual pueden, pero una secta sexual lo puede hacer. Pero no se dejen en, engañar. Si lo van a hacer, lo, es que lo hagan voluntariamente. Y ahí es donde vengo a hablar de esto. Porque y más ahorita, con la cuestión de la cuarentena, el encierro, el estrés, muchachos, yo ya se lo he dicho, el queso, la calentura. Eh, el erotismo, el flirteo, el chanceo, el sexo se respira en el aire en cualquier red social porque eso se ve claro, porque la gente está encerrada. Usted no sabe si va a haber futuro, si va a haber mañana, si va a volver, si va a trabajar y ese estrés el cerebro ¿a dónde, a dónde lo lleva a lo sexual porque cuando usted piensa en pensamientos sexuales pecaminosos y morbosos usted se olvida de sus problemas normales entonces esos sexting esos chats deben estar los nuts y la putería ahorita está muchacho en el aire que se aquí mire putería 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 eso debe estar cargado de hecho aquí en Argentina el gobierno encadena un ministro no recuerdo ministro de qué o encargado de qué inclusive invitó incitó a tener sexo virtual para drenar, para que no estuviesen es saliendo, contagiando. Así que, mire, no se puedan inventar, hagan sexo virtual, tranquilo. Que el sexo virtual es agarrar el pipí y metérselo al USB, no. No. Eso es otro tipo de sexo. A lo mejor no creo que ni le entre, pero eso no es el sexo virtual. Es. Morbocear, ponerse picante, enviarse una foto y que te voy a hacer todo esto y envía una berenjena. Es decirse un pocote de cosas para el momento en que se encuentren no poder hacer nada de eso porque la persona a, a, va a acabar en un minuto y medio. Y, ajá, y, y lo que me dijiste en el chat, bueno, pero eso fue en el chat, pero... La vida real es otra, es como la diferencia del trailer a la película. Cuando el trailer es increíble y la película es mala, ese es el problema de hacer mucho sexy, muchachos. Que uno se va haciendo ilusiones y aquí se inventa la revista erótica y las 50 sombras de Grey, ¿no? y que te va a amarrar con una correa y te voy a dar y todo. Y, y cuando es en la vida real y que no, es así de misionerito <laughs> y, y acabe y ya. Entonces el resto, bueno, satisfier contigo. Pero sí, muchachos, el que se respira, están invitando a la gente al sexo virtual, todo eso. De hecho, de hecho. Ya está en cualquier red social de la tierra. Yo ahorita estoy adicto al parchis, que es como un ludo, como una versión de ludo, parchis. Seguro ustedes lo han visto como un ludo que tiene, un ludo como de, de España que tiene otras reglas ahí. Y he visto en el parchis, me he puesto a jugar con gente random, muchachos, y se chancean. Eso es por. Que si entra una muchacha se llama Karina, ya los otros. Hola, Karina, ¿de dónde eres? Me pasas tu WhatsApp. Que te monedas de oro, muchachos. Ya se están intercambiando ahorita. O sea, puede haber un buen negocio ofrecer nuts en parches, muchachos y muchachas. Ese mercado está ahí, la gente está entrando a parches a chancear. Eso está duro ahí, tal. De hecho, de hecho hay un truco que se los voy a dar, muchachas. Si quieren ganar en parches, si quieren ser imbatibles, pónganse en parches una foto con escote. Las van a dejar ganar. Por ahí hay una técnica que usted le dice, no me mates, por favor, si me deja ganar te doy mi Instagram y de repente usted gana y no le da el Instagram, coño, o le da el Instagram de arroba y yo tengo un seguidor más y usted ganó la partida y todos ganamos, de hecho, hagan eso pónganse por favor fotos sexys en parches y si las dejan ganar o los dejan ganar, me envían el screenshot por favor para demostrar que mi teoría es cierta porque el queso está en el aire, el sexo virtual se respira mucho, están todos, entonces vamos a establecer unas reglas primero, ya lo había dicho yo en el episodio anterior, lo repito, lo que pasa en cuarentena se queda en cuarentena. Ahorita son medidas. O sea, es momentos de desespero o momentos ejemplares requieren medidas ejemplares. Que pasa ahorita? Estamos en una cosa que nunca hemos vivido encerrado, locura y tal. Hagan lo que tengan que hacer para desestresarse mientras no lastimen a los demás y no estén viendo a la gente. Hagan, hagan, hagan. Aquí desastres. Claves de siempre, las claves de todo el tiempo. No muestren tanto. La cara en las fotos. Muestren la menos cantidad de caras que se pueda, muchachos. Porque eso es clave. Porque después que se acabe la cuarentena, quedan esas fotos por ahí. No, eso es clave. Primero, muestre la menos cantidad de fotos. Segundo que es clave. Nunca comiencen un sexting cuando ustedes ya sientan que se van a quedar dormidos. Porque ¿qué pasa? Usted está aquí, no, yo te haría esto. Yo te haría... Se duerme y la otra persona queda toda on fire. Y que se durmió y este maldito Y entonces le toca brincar a otro chat, que es cualquier chat desconocido, para seguir su calentura y puede joderse. Además, ¿sabe qué también ayuda a revivir el pasado ahorita con el Ahorita esa gente está revisando esas agendas, claro, porque está aburrido. La gente a veces no le responde ahorita es que si amigos del colegio, lo que sea, hola, ¿cómo estás? ¿Qué tal la cuarentena? No, es que te lo quiero meter. Casi agarra, mecánico de la veo. Hola, señor. Carlos, ¿se acuerda de mí? Yo fui la que le llevó el ave o sí, ¿qué te le parece esta esteta? Dice, ahorita está así, está aprobado, porque está en el aire, muchachos, pero ya saben, si quieren triunfar en el parches, es cotes, y si quieren triunfar en la cuarentena y no sufrir de estrés y todo eso, dedíquense a cualquier cosa que los desestrese, inclusive si es sexting. Por ahí he escuchado ya que se han armado como grupos de gente que hace sexting grupal, como orgía online, hagan todo lo que sea necesario muchachos con tal y no se suiciden porque vivir es lindo y además necesito tener views en el podcast y que no me sirve que se estén matando. Otra cosa también que vi, hay una gente fastidiosísima, yo dije, ahorita estoy jugando Parchi, me gusta el Parchi, Parchi es como Ludo y apenas lo pongo mucho, no se dice Parchi, se dice Ludo, tú eres venezolano, respeta tus raíces y que, hay gente que es como demente. Cuando usted dice las cosas con otro nombre, primero el juego se llama Parchis porque es otro juego, son otras reglas. Segundo, las cosas tienen nombres distintos, pero hay un tipo de persona que si usted no dice las cosas como ellos se la aprendieron, se vuelven locos, por lo menos cuando lo escucha uno decir sandía en vez de patilla, como si dicen en Venezuela, y que tú eres venezolano, ya cambiaste. Y bueno, pues porque debe ser que no ha vivido fuera de Venezuela, porque vaya usted a pedir una patilla en una frutería a ver qué mierda le dan, le van a dar es droga. Usted tiene que hablar de una forma en que la gente le entienda. Entonces, en Venezuela, si usted dice sandía, hasta se la dan. Van a decir a este tipo es muy raro. Se la van a vender más cara, eso sí. Pero se la van a dar. Pero usted afuera pie patilla y, lo, y se asusta. Le van a, a llamar a la policía. Igual, yo cuando me mudé a Caracas, el día en San Cristóbal a Caracas, en Caracas a la cinta plástica transparente le dicen tape. En San Cristóbal tape es el negro. A la cinta plástica transparente, en San Cristóbal se le dice cinta pegante. Y yo siempre que le decía a alguien, epa, páseme la cinta pegante, por favor. ¡Ay, dijo cinta pegante! ¡Qué bobo! ¡Está <laughs> Le Dice los nombres distintos, qué idiota! Es que, ajá, pero me entendió. Sí, y me la va a pasar, sí, entonces cuál es la mierda. Pero es como que el cerebro le choca que hay formas distintas de decir las palabras. y que, mm, mm, se llama ludo, se llama ludo. Una locura de gente, y ya estoy entrando yo en locura. Y para no seguir en locura y que este podcast no se vaya de los rieles, creo que es buen momento de ir a publicidad. Y como veníamos hablando, estamos en unas épocas locas que no veíamos venir, muchachos, unas locuras. Bueno, ahora se usan los tapabocas en muchos lugares obligatorios. Y en el episodio anterior, yo dije que me habían obligado a usar tapabocas. Ahora aquí era obligatorio y me tocó comprar uno rápido por Mercado Libre y me decían por qué Kazupo.co, la marca que usted patrocina, que dice que los tapabocas son tan increíbles, no le da un tapabocas bueno, pues porque aquí el tapabocas fue obligatorio de lunes a miércoles, o sea, así rápido, y Kazupo.co, que sí hace artículos de cuero increíble y unos tapabocas increíbles, está ubicado en los Estados Unidos. Entonces, mientras me llegaban mis tapabocas de Kazupo.co a Buenos Aires, que van a llegar, muchachos, y ya los van a ver porque los va a usar que son muy lindos. Me iban a meter, me iban a meter una multi. Probablemente un tubo por el culo en la cárcel. Por no estar usando tapabocas. Así que si usted está en los Estados Unidos, sí puede tener los tapabocas de casupo.co cuando quieran. Además de correas, carteras y demás cosas de cuero. Increíble. Y si usted está fuera de los Estados Unidos, puede también ordenarlos. Le van a tardar en llegar. Porque. No es un secreto para nadie que ahorita los envíos y todo está demorado porque estamos en una pandemia mundial, pero se pueden comprar uno medio baratongo para aguantar y luego van a llegar sus tapabocas increíbles de lujo para pasar un apocalipsis primero muerta que sencilla, primero en pandemia que sencillo, cosas que pueden ver en casupo.co, entren a sus redes, van a ver artículos de cuero increíbles y además necesitamos llegar a 10.000 seguidores para poner el swipe up muchachos. Porque si los ayudan a ellos, me ayudan a mí. Casupo.co. Y hablando de los tapabocas, esa es una locura. O sea, porque ahorita es como obligatorio y mucha gente lo utiliza solo por la ley, incluyéndome, aunque yo sé que me debo proteger, yo sé todo eso, hay que ayudarnos. Si me infecto, yo se puede infectar. Yo entiendo todo eso, muchachos, pero es que en verdad ya estoy medio harto. Maldita sea el coronavirus y el que se comió el murciélago y el que preparó el murciélago. Y toda mierda, todo el mundo, toda una línea de malditos que que me tienen molesto, la gente de China, que del gobierno chino que escondió la información y que eso nos retrasó en lo de la vacuna, mucha gente maldita, pero hay una gente que usa tapabocas, yo he visto mucha gente que como el tapabocas obligatorio, ahora lo usan pero se lo ponen en el cuello, para esa mierda no usen nada, porque si usted no tiene tapabocas, uno puede decir, ok, este no tiene, no ha conseguido, no tiene dinero, no encontró, se le quedó. Pero si usted tiene tapabocas y se lo pone en el cuello, ya es estúpido a la dos. O sea, ya usted está prácticamente siendo... Un... Es como cuando los motorizados andaban con el casco, pero aquí guindaban el codo para no despeinarse. Bueno, cuando se cayeran y se partieran el cráneo y su cerebro le quedara derramado en la calle. Ahí se iban a despeinar y el codo le iba a quedar en, intacto. Eso sí, el cráneo derramado, pero este codo intacto. Así pasa con el tapaboca. El tapaboca en el cuello, bueno, los va a proteger, quién sabe para qué mierda. Igual que ayer vi un tipo con su tapaboca, sus guantes, increíble, todo protección. Salió a fumar, entonces se bajó el tapaboca y agarraba el cigarro que se metía en la boca con los mismos guantes. O sea, este tipo, aparte que quiere coronavirus, se está inyectando cáncer y que este se está haciendo, ya metas en un tiro. Ya si está haciendo esas dos cosas, metas en un tiro. Si van a fumar y a seguir haciendo el cáncer, por lo menos quítense el guante y agarren el cigarro con la mano que no ha tocado las cosas, porque si no, están haciendo peor las, las cosas. Es como el coronavirus versus el cáncer. Las dos enfermedades no se eliminan, muchachos. Eso no es menos. Por menos da más. Así no funcionan las la enfermedades. ¿Cómo les estoy diciendo? Estoy jugando parchis ludo. Estoy bien adicto. Como una, Me siento como una señora. Porque para el que no sepa, esta información es real y verídica. La mayoría de juegos de celular, eh, de teléfono, pueden leer acerca de las compañías. Yo no sé si aquí alguien traje para las compañías. Buscan juegos. O sea, el mayor cliente... De los juegos de celular son mujeres de más de 40 años a las que se le podría llamar de cariño, señoras, mujeres de más de 40 años, señoritas, lo que quieran, pero ese es el target de la... ¿Juegan hombres mayores de 40 años? Sí. ¿Juegan mujeres menores de 40 años? Sí. ¿Juegan hombres menores de 40 años? Sí. Pero el grueso, el mercado grande son mujeres amas de casa de más de 40 años. ¿Por qué? Me imagino que son señoras que son amas de casa, sus hijos están en el colegio o en lo que sea, están aburridas y juegan. Ese es el mercado, no lo estoy inventando. Es una segmentación real. Es como decir que eh, las Merú son para gente que usa mocasines y medias. O sea, es igual, son segmentos reales que existen. Es, los juegos, la mayoría de, de juegos de celular son hechos para mujeres de más de 40 años y, de, y más de 50 también. Entonces, cuando se pone adicto, yo me siento una de ellas porque la mayoría es de contrincantes, en otras épocas, en todos los juegos, Farmville, Candy Crush, todo eso son mujeres mayores de 50 años. Así que yo antes, cuando jugaba esos juegos, tenía mi mis crudes señoras. Ahorita, si usted encuentra gente de todas las edades, por la pandemia. Y yo no sabía, a mí se me había olvidado que yo disfrutaba tanto el ludo, o en este caso, el parchis. Pero es que tiene algo clave, que es lo mismo que tiene el uno y tiene el monopolio, que es un juego divertido con la posibilidad de joder al otro que cree que va ganando. Muchachos, y esa satisfacción es increíble, esa satisfacción que trae los juegos, porque es alguien va ganando, está muy alegre, usted le come la ficha y le dice, pa' la casa, papito, para la casa, para dónde iba, para su casa. Porque en otro deporte es como uno contra uno, ok. Usted va ganando, yo voy ganando, y así vamos. Aquí es. Usted se cree el rey y chao, estilo en uno. Alguien canta uno, usted lo hace agarrar 18 cartas y que lleve por idiota. O sea, esa emoción de joder al prójimo y que él se cree el rey y luego esté sufriendo es increíble y esa la puedo tener en parches. Estoy, estoy vicioso, muchachos, por eso es que le estoy diciendo que he visto mucho chanceo ahí y por eso le digo, muchachos, con los escotes triunfarían en parches. Pero además estoy viendo que se está. El parche debe estar a nada, muchachos, de que una gente empiece a apostar plata duro. Como ya estamos ociosos y todo, una gente, yo estoy seguro que alguien va a partir un celular por paz y tal, porque tiene un chat. Y en los chat la gente, además de chancear, se empieza a poner picante, pero fea y que, ay, qué idiota, Y yo he visto unos insultos. Yo entro de guest sin foto porque no quiero, yo no quiero que se ante... Pero yo he visto que se dicen unas cosas. Es que usted no sabe realmente la naturaleza de, de una persona. Hasta que la pone a jugar un juego así y, y va perdiendo, sale el monstruo. Yo he visto una gente que tiene una carita así que si un, una virgen es el, el, el avatar, y de repente se dice unas cosas que usted dice, amigo, pero qué locura es esta. Pero ahorita estamos en buenas épocas de parchis. un juego que estaba desaparecido. No se sabía, llegó la cuarentena y subió ahorita. El petróleo bajó, pero subieron las acciones de Parchis. OnlyFans y Zoom, ahorita Zoom da para todo, ahorita una un, un gente, que un, unas tías que no saben ni prender la computadora entran a Zoom y saben, no, aquí yo tengo una videollamada y tal, yo paso le hago el código, la clave única que mierda tía, y ahí se meten y tal, y hablan que si por cuatro horas que usted puede entrar a cualquier hora y están ahí y de paso como que tomando vino y que esta tía está rascada, pero no es de hoy sino como desde el miércoles, dice uno y así muchachos, eso Parchis es lo que hay ahorita tenemos parches, tenemos mucho erotismo así en el ambiente, que se respira y se mezcla. ¿Qué más? Tenemos esta otra noticia que me dejó impactado, muchachos. Hoy, para el día de hoy, que es 21 de abril, Kim Jong-un, el dictador de Corea del Norte, el tipo de los peinados raros, el gordito que usa likiliki -liki y manda a matar personas, está... Tuvo una cirugía... Es que sabe que esto está raro. Está de gravedad por algo. Dicen que fue una cirugía que lo dejó grave. Pero o sea, ¿se puede morir Kim Jong-un? Y usted dice, mierda, se llevó a todo el mundo. Que yo ahorita diría que es eh, coronavirus. Pero yo ya no sé. Pero sé que Kim Jong-un ahorita está grave y se puede morir. Así que no sé si, si después sería Kim jong 2 el siguiente. O Kim Jong-un... No sé, porque el pasado era Kim jong Seguro es Kim jong algo, viene el otro. Pero, muchachos, se puede ir el dictador. Así que nosotros aquí hablando de esto y tal. Y se puede ir, se nos puede ir. Y, y averigüé, como estaba viendo ayer, y que ah, se puede morir Kim jong Y él no tiene más familiares y Primero, Kim jong es un dictador horrendo que manda a matar a gente. Y tiene como 28 años. Es jovencito. Edad de Kim... Jung-un. Kim Jung-un tiene, para que les diga, le da 36 años. Ah, no, no es tan joven, 36 años tiene y es un dictador horrendo. De Kim Jong un ¿Quién puede quedar si se muere este? Es Kim Yuan. Es una hija actual. Y puede quedar. Ah, mire, es una hija entre el. El dictador y él se casó con una cantante. Se casó, no, no, ese que la secuestró y la obligó porque si no la mataban, porque se detendió en Corea del Norte. Tiene una hija, Kim Jue, y no me sé bien las reglas de Corea, pero. Ah, no, sí, es una mujer, muchacho, y puede quedar reina y dictadora y empezar a matar gente. Y si algo ha demostrado, muchachos, la igualdad de género es que las mujeres pueden ser igual de malditas que. Los hombres. Y miren, acabo de leer. La hija de Kim. Es que aquí un TV la hipocresía de los dictadores esos de mierda. Kim Jong-un, ay, Corea del Norte es muy increíble y tal. ¿A dónde mandó a estudiar a su niña? ¿Y a dónde mandó a estudiar a su hermana? Y todo eso, Suiza. Fueron a Suiza. Pero hay una historia muy buena, muchachos. Esos son, ella es la princesa norcoreana. Ella es la hermana de Kim Jong-un. Se llama Kim Jong-un. -jong. Y Kim Jong-e es la hija. Pero la, la, la hermana que se llama Kim jong un estudió en Suiza porque así son. Ay, muy lindo mi país, qué tal, qué muy lindo. Pero yo estudié en Suiza, amigo, Corea del Norte, asco. Y ella, si se muere, puede quedar ella ahorita liderando el país para seguir teniendo un linaje de malditos. Pero ellos tuvieron un hermano, hermano mayor de Kim Jong-un. Y les voy a contar la historia de por qué el hermano mayor de Kim Jong-un. No, no fue presidente, no fue dictador de Corea del Norte, sino fue hermano menor. Que esta historia no tiene el más mínimo sentido y parece inventada, pero no, muchachos. El hermano mayor de Kim Jong-un se llamaba, aquí está, muchacho, porque está muerto, Kim Jong-nam. Esta gente es igual que mi familia, que todos nos llamamos Víctor, Eran muy poco creativos para los nombres. Entonces, el hermano mayor de Kim Jong Un, que es el dictador ahorita actual, que está en estado grave, que ojalá se muera porque es un dictador asqueroso, se llamaba Kim Jong Nam. A este hermano lo mató, lo mandó a matar Kim Jong Un hace unos años, porque así son los dictadores que son her hermanos. Es como cuando usted se pone bravo con un hermano, que dice, sabe qué? no me hable más, lo saco del grupo de la familia, los dictadores que hacen, lo mandan a matar, ¿ok? Kim Jong Nam perdió la sucesión a Corea del Norte a la dictadura de Corea del Norte porque en el 2001 Kim jong hizo la vieja técnica Ronaldinho Gaucho y Kim jong intentó entrar a, a Japón para ir a Disney hay un Disney en Japón me enteré viendo la noticia con un pasaporte dominicano voy a poner aquí la foto de Kim jong -un. o sea Kim jong estaba diciendo yo soy dominicano Ojo, puede haber mucha gente de ascendencia china en República Dominicana y pueden... O de coreana, perdón, que racista soy aquí, horrendo. Acabo de ser tan racista que me doy asco. Puede haber mucha gente con ascendencia coreana en Dominicana, que sean dominicanos, de ¿verdad? Que se vean como coreanos, pero si usted es el hijo del dictador de Corea del Norte... Lo pueden reconocer, Kim Jong-nam. Eso somos nosotros, los aquí en Latinoamérica, que no reconocemos a los coreanos o a los japoneses porque nos parecen todos iguales. Pero allá en Oriente sí se reconocen, Kim Jong-nam. Bueno, Kim Jong-nam llegó con un pasaporte de Dominicana a Japón y que, oye, pal hermano, pasó, mae! Cuénteme aquí, los tigres Él era el tigeraje y que vamos a pegar un merenguito para ir a Disney de Japón. Y en el aeropuerto le dijeron, amigo, como a Ronaldinho en Paraguay le dijeron, amigo, usted. No es dominicano. Usted es el hijo del dictador de Corea del Norte. Y usted no baila bien merengue porque es imposible que alguien de Corea del Norte baile de merengue. Así que regresese. Y eso fue una deshonra para su padre. Y por eso le quitaron. O sea, por ir a Disney, perdió su reino. Como en el de Troya dijeron: Mi reino por un, un caballo. Kim Jong-un puede decir: Mi reino por Mickey Mouse. Por un ratón. Mi reino por un ratón y por un dominicano. Lo regresaron con el pasado, perdió todos sus poderes de dictador, quedó así de la mano, luego Kim Jong-un tomó el poder, luego este hermano estaba bravo porque el poder debía ser de él, empezó como a confabular un poco, no estaba muy de acuerdo y Kim Jong-un dijo, ok, usted no está de acuerdo, lo voy a eliminar del grupo de WhatsApp de la familia, que en Corea del Norte eso es matar. Y ¿Sí? por eso es que Kim Jong-un quedó siendo dictador tranquilito y ahorita puede que estire la pata por una cirugía grave que no tenemos mucha información porque ellos no dan mucha información y su hermana Kim Jo Jong puede que ahora sea la princesa desgraciada la princesa que no hemos visto en Disney Disney nos ha dado puras princesas buenas pero no nos ha dado la princesa desgraciada que puede ser esta un gran personaje que es como Mulan del mal y vuelvo a ser racista porque Mulan era china y esta es Corea del Norte pero muchachos la ignorancia me ataca una y otra vez. Y yo creo que ese ha sido todo el episodio del día de hoy. Un episodio variado, alocado, pero así es la cuarentena. Nos tiene locos a todos. Hagan alguna actividad. Y recuerden: en Parchis, hagan el amor y la guerra también, porque Parchis todo se vale. Insultos, erotismo, todo por la gloria del Parchis. Esto ha sido todo. Recuerden que pueden entrar a patreon.com/slash nanutria. Ya tenemos muchas cosas divertidas. Estoy subiendo extras, estoy subiendo videos, estoy subiendo recomendaciones. Ahora estamos haciendo el showcito de Nanutria. nutria. Ahora le voy a poner el sumcito de la Lo voy a hacer dos veces al mes, cada 15 días. Estuvo divertidísimo. Ya hicimos la prueba. Estuvo brutal. Hago chistes, pruebo chistes, interactúo con ustedes y además subo... Fragmentico del mismo show Luego Está bien divertido Y este programa Fue presentado a todos Por casupo.com Los mejores artículos De cuero italiano De lujo Bien bello y todo Y además ahorita En situación de pandemia Están vendiendo Tapabocas Para que usted esté protegido Y a la vez A la moda Esto ha sido todo Chau su zuk su, su, increíble. Pop pop pop, pop podcast en la nutria. súper su, su, increíble. Pop pop pop, pop podcast en la nutria. Es casi una hora llena de locura y un acento gocho que es una dulzura, el perro siempre jodiendo la grabación y él soltando pura desinformación. súper su, su, increíble. De su, su, increíble. Pop pop pop, podcast en la nutria. súper increíble. Pop pop pop, podcast en la nutria.